¡Yepa, buenas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Y hoy vamos a aprovechar un pequeño truquito si tenemos la suerte de que nos den una misión, que hay que ayudar a un sheriff en el bosque de pinos. Lo vais a ver ahora mismito y nos va a servir para ganar bastantes puntos, farmear la zona roja de bosque, ¿vale? Llevándonos todos los cofres y el farmeo que queramos allí de recursos, gastando muy, muy, muy poco. Si lo hacéis bien, le podéis sacar una rentabilidad tremenda. Y nos vamos a esta misión del sheriff, ¿vale? La de salvajismo. Vamos a intentar sacar rentabilidad de puntos a esta misión gastando muy poco, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, que ya lo he probado un par de veces y hay que hacerlo muy, muy bien para poder sacar la rentabilidad, pero quizá para algunas personas pueda servir. Atención, ciudadanos preocupados y ociosos. El sheriff necesita refuerzos para una peligrosa caza. El punto de reunión es en el bosque de pinos. Tenemos que ir al bosque de pinos, hay que cazar unos cuantos lobos y el sheriff nos va a ayudar, pero si lo hacemos bien, ¿vale? El sheriff nos va a ayudar a ganar puntos para los envíos, ¿vale? Así que vamos a aceptar la misión y vámonos para el bosque de pinos y lo vemos. Bueno, llegamos al bosque de pinos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ayudar a ese señor, ¿vale? A matar lobos. Pero si lo usamos bien, ¿vale? Sabiendo que los lobos salen en la esquina, bueno, no en la esquina, pero cerca de la esquina derecha, ¿vale? Si evitamos esa zona y nos vamos por limpiando la zona, además es una zona roja, ¿vale? Vamos a poder hacer bastantes cositas. Vamos a ver los puntos que tenemos, ¿vale? Tenemos 236, ¿vale? De 250. Vamos a ver lo que vamos a gastar. Fijaos lo que tengo ahora mismo encima, ¿vale? En total no llego a tener ni un mazo, ¿vale? Ni un mazo entero siquiera, ¿eh? Ni un mazo entero siquiera, ¿vale? Ya veis que entre los dos no suman ni un mazo. Vamos a ver lo que podemos sacar gastando un mazo y haciendo que este señor nos ayude. Vamos agachados, pero no vamos a poder darle golpe triple a los señores porque este señor nos lo va a impedir, ¿vale? Le pego con mazo, ¿vale? Porque a muchos zombies... A ver, podéis usar o mazo o si lo hacéis muy bien, cuchillo de carnicero, ¿vale? Con el cuchillo de carnicero también. Esto es que... Bueno, este... Los lobos no dan puntos, así que los lobos... Estos son... Bueno, no son puntos, pero son materiales gratis, ¿vale? Lo bueno, que tenemos también muchos cofres que vamos a poder recoger. Esto, tened en cuenta que es zona roja. La zona roja nos puede dar armas de fuego. Mira, en este caso nos han dado un cupón rojo. Nos puede dar bastantes cositas, ¿vale? Así que vamos a ir recogiendo los cupones. Vamos a ir cogiendo lo que nos den los cofres. Vamos a ir matando a los zombies, pero nos los va a matar él. Nosotros solo damos el último golpe, ¿vale? Mira, este me ha visto, ¿vale? Así que en este lo que vamos a hacer es moverle cerca de él para que lo vaya matando. Y cuando esté a 40, le matamos, ¿vale? Ahí estamos, 15 puntos, ¿vale? Valor de cargamento aumentado. 15 puntos de un golpe de mazo, ¿vale? Nos ha salido súper barato. Enhorabuena, cuidado que viene otro. Ahí estamos, otros 15 puntitos. Encima este venía medio muerto. Pero vamos, aunque no venga medio muerto, nos da igual, porque el sheriff nos ayuda y nos lo revienta ahí, en un plis plas, ¿eh? Así que, si vemos aquí alguno, vamos agachados. Vale, cuidado. A este no le dispara. Hay algunos que por lo que sea no les dispara, ¿vale? Pero, para eso podemos hacer una cosa. Bueno, a este le podemos matar nosotros. Lo que pasa es que aquel... Aquí a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Hay algunos que no los dispara y es porque yo creo que hay algunos zombies que se generan después de entrar al mapa, ¿vale? En las zonas rojas, y por eso no les dispara. Aquí lo malo que seguramente el orondo me va a ver, ¿vale? ¿Ves? Pero bueno, a ver si logro. Aquí lo malo que si te pillan varios a la vez, va a ser difícil el poder matarlos yo, ¿eh? Lo vamos a intentar. ¿Vale? He dado golpes a este. ¡Uy, wow! Mira, crítico ese. Perfecto. Mira, este, como lo tengo que matar yo... Ahí estamos. Bueno, cuidado. He cubierto tóxico. ¿Veis? Otro al que no pega. Pero si no le pega, os ponéis otro arma. Ponéis, por ejemplo, la silla de tráfico. Si traéis alguna cosa así y lo matáis. Ese zombie, por aquí hemos pasado. Estoy casi seguro que por ahí hemos pasado. Por lo que ese zombie se habrá generado casi seguro después de haber entrado al mapa, ¿vale? A mí una de las cosas más valiosas que me parece de esto es poder recoger los cofres de zona roja por la cara, ¿eh? ¿Veis? Aquí un lobo rabioso. Bueno, lo mata. Cuidado. Los que tienen que matar es un grupo de lobos bastante numeroso. Este me ha visto. Mira, este me ha visto, pero da igual, porque no... No se iba a disparar otro. Mira, no dispara a nadie. Para allá no me interesa que están los lobos. Bueno, recogemos los cofres. Ya digo, a mí lo mejor de esta estrategia, lo que más me gusta, son los cofres... Los cofres for free, ¿eh? Los cofres gratis. O casi gratis, porque este te los mata a todos. De hecho, puedes venir a recoger los cofres y dejar que los zombies los mate él. Pero, hombre, yo creo que merece la pena en la temporada el darles tú el último golpecito, ¿vale? Y llevarte ahí los puntitos. Creo que sale bastante... Sale bastante worth. Fíjate, aquí otros dos cofres más aquí por la patilla.
Así que mira, una granada, un montón de cosas. Ya no me lo voy a poder llevar ni todo. Es que no me lo voy a poder llevar todo siquiera. Eso ya tengo un montón. Los lobos deberían estar como por aquí, ¿vale? Esto es posible que ya sean el grupo lobos. O casi, no, todavía no, esos de allí. ¿Veis? Cuatro puntitos. Golpe de cuchillo carnicero, un arma que haga 20. Con un arma que haga 20 nos vale, ¿vale? Pero si lleváis un mazo, ¿vale? Hace 40, es más fácil acertar a darle el último golpe, ¿eh? ¿A esto le vas a atacar? Mío. Joder, me ha robado sordos. ¡Me ha robado sordos! Es que dispara, la pistola dispara más rápido que yo. Entonces tengo que preparar el disparo antes de que él dispare. Pero bueno, la idea es esa. La idea es irse, volver y volver a recoger los cofres prácticamente gratis, ¿vale? Volver a hacer puntos. No sé cuántos puntos llevamos, ¿vale? En esta primera zona llevamos 42. Pero no hemos gastado casi nada. Hemos gastado bastante poco. Bueno, en esta 42. Vamos a hacer otra zona más, a ver cuántos puntos nos da. A ver si nos da alguno más. Bueno, 42 no son 42 puntos. Llevamos, nos faltaban 14. Hemos hecho 56 puntos, ¿vale? Hemos hecho 56 puntitos. No son demasiados, se pueden hacer bastantes más, ¿eh? Se pueden hacer bastantes más. Hay alguna vez que por lo que sea, ¿vale? Hay alguna vez que por lo que sea no nos cuentan algunos zombies, no nos dan puntos, ¿vale? Y eso hace que nos den menos puntos. Pero los cofres nos los llevamos todos, que te puedes llevar, ya lo he visto. Nos hemos llevado una granada, un cupón rojo, nos podemos llevar armas de fuego. Vuelve a venir este señor, ¿vale? Se reinicia la zona, ¿vale? La zona se ha vuelto a reiniciar, ¿vale? Pues otra vez, volvemos otra vez a matar a los zombies, a recoger los cofres, súper gratis, ¿vale? El que quiera se puede incluso venir y farmear madera, ¿vale? Los lobos, no, como no dan puntos, no les matamos, ¿vale? Los lobos que los mate él y yo me llevo la carne y el cuero gratis, ¿vale? Mierda, iba agachado y no me ha dado tiempo a pegarle. Porque iba agachado para pegar a este. Me cago en todo lo que se venía. ¿Veis? Cuando está disparando el, cuando está acabando de disparar el segundo tiro, hay que darle ya a atacar, ¿vale? Pues si no, es que no nos da tiempo, ¿eh? Me lo he llevado este, pero vaya. Te digo, un cadáver. El código del búnker alfa. Mamma mía. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Joder, es que va súper rápido, ¿eh? Como te descuides un segundo, tío, te lo roba, ¿eh? Como te descuides un segundo, te lo roba. Tampoco pasa nada, porque oye, si te lo roba, son puntos que no... Mira, ¿ves este? ¡Tío! De verdad, deja de robarme, me cago en toda tu familia. Te apuñalo aquí mismo. Me sale uno de señuelo. Me pone uno de señuelo. El tío rata. Ya viene otro aquí. Ah, que esto es un bot. Ah, el bot. El bot pasamos, ¿verdad? Guarro. El bot pasamos, ¿no? Sin vergüenza. Venga, a ver si a este le pegas. Orondo. Ahí. Aseguramos. Con el de 40 aseguramos, ¿vale? Porque si le damos cuando quedan 20, le matamos. Y si le damos cuando quedan 40, también. Como la lata. No tenemos hueco. Ahí estamos. ¿Dónde veo, entre otras cosas, eso? ¡Hala! Ahí está, 5 puntitos. ¡5 puntitos! ¡A la saca! ¡A la saca! Vamos, también me vale. Todo suma. Todo suma. Pero vamos, que lo podéis usar si queréis para farmear, ¿eh? Si no queréis complicaros, lo podéis usar para farmear y no hacerle caso ni a los zombies. Pero hombre, yo creo que merece la pena, ya que vienes, llevarte estos puntos para los envíos también, pero para cofres. Por ejemplo, para hacer la misión de abrir 25 cofres. Mío. Manda saludos a mi hermana Yemima, estoy de visita en su casa. Ay, vamos, otro puntitos extra. Otro señor que me ha visto. Bueno, no le podemos dar golpe triple, ¿eh? O sea, nos da un poco igual, porque golpe triple no le podemos dar. Así que esto nos da igual que no pean, ¿eh? Ahí está, otros 15 puntos. Golpe de mazo, 15 puntos. Ojo, cada abominación, 15 puntos por un golpe de mazo, sale bastante guay, ¿eh? Solo con las abominaciones ya está siendo rentable, pero si encima tengo los cofres, el que quiera farmear madera se la lleva. O ciervos o lo que sea, más los lobos que nos van a dar gratis. Esto, fijaos. Si los dejáis que lo mate, si dejáis que lo mate a todos los lobos, se acaba, ¿vale? Hay un momento, llega un momento en el que, si estás ahí mucho rato o por lo que sea, vienen los lobos y atacan. Si dejas que los mate, se acaba, ¿vale? Se acaba automáticamente la misión, ¿vale? Puedes repetirla todo lo que quieras, ¿eh? ¿Vale? Bien. Esto ya digo, da igual, puedes ir corriendo porque no hace falta que... No hace falta que les dé el golpe triple, porque el golpe triple ya digo que no te cuenta, ¿eh? Como va él y les empieza a disparar, no cuenta. Los lobos, que los mate él. Y encima carne y cuero gratis, ¿eh?
carne y cuero gratis. Que luego cuando acabas la misión, como mata a un montón de lobos, te vuelve a dar carne y cuero gratis, pero... pero bueno. ¿Veis? Esto es que venga. Me tenía que cambiar de arma, tú, que lleva puesta la otra. El mazo. Golpe de cuchillo carnicero. Cualquier cosa que haga 20 de daño, ¿vale? Bien, esto no me lo ha robado. Ahí está, perfecto. Si le he pillado el tranquillo, lo matáis todo fácil, ¿vale? Cualquier arma que haga 20 de daño, ¿eh? Bien. Buen truco. Vale. Espero que me vuelva. Ahí estamos. A salir esta misión. Puntitos. Otro 5 puntitos para el chicha. Venga, que ya le hemos pillado el tranquillo ahí. Ya le tenemos pillado el tranquillo ahí. Venga, señor. Y esquivando el escupitajo y todo, ¿eh? ¡Ah! Este me la ha robado. Me la ha robado. Pero bueno, no pasa nada. Si te lo roba, no estás gastando nada, ¿vale? El golpe que tiras. ¡Eh! Este tengo que matar yo. He seguido pegando. Digo, yo creo que si le sigo pegando me da tiempo. Y efectivamente. Me he llevado los puntitos, ¿vale? Vamos siguiendo por los cofres. ¿Vale? Que los cofres también vienen súper bien. Vale, pero si venís con. Como veis que se gasta muy poco, ¿veis? Otro cupón rojo, ¿vale? Como se gasta muy poco, podéis traer muy poquitas armas, ¿vale? Con que os traigáis, ya lo veis, un mazo. Yo recomiendo que un arma que haga 40. Este el mío, está modificado hace 50, pero bueno. Uno que haga 40 y uno que haga 20 y ya está. Y os da de sobra. Con un arma de cada, os traéis una de ropa, algo de comida y a funcionar. Y os podéis hacer unas cuantas veces esta zona. Yo como venía más lleno de objetos, no me puedo llevar muchos objetos a los cofres, aunque hay algunos que realmente ya no los recojo, ¿vale? Pero vosotros podéis llevar ahí un montón de cosas. ¡Mierda de ciervo! ¡Mierda de ciervo! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Maldito ciervo, tío! He perdido aquí los puntos del orondo por la mierda del ciervo, tío. Se ha puesto en medio. Encima he parado el golpe y ni lo he matado al ciervo. Titán, un abrazo, un abrazo. Este, nada, los lobos para ti. Los lobos para ti. Me ha robado un orondo, que lo sepas, Me ha robado un orondo. Madre mía. Ladrones. Ladrones, señor, déjeme pasar, por favor. Pasa que estoy muy nervioso, ¿Esto qué es? Señor. Otros 4 puntitos. Puntito gratis. Bueno, casi gratis. Puntitos semi-gratis. Semi-gratis. Ponme tu testamento, por favor. Ponme como heredero. Te salvo la vida. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Los lobos allí, ¿vale? Los lobos pasamos. Aquí lo vamos llamando uno en uno. Ahí está. Queda rapidito, que si no. Aquí te dan los puntos, el farmeo. Los cofres. Son muchas cosas, Ahí estamos, señora. Ahí estamos, señora. Llevamos 196. En este hemos hecho 81 puntos, algo así, He intentado matar al lobo, pero venían dos. He intentado matar al lobo alfa ese, el lobo malsano, pero no ha habido tu tía. Venían dos juntos, ¿vale? Bueno, vamos a matar. Nosotros no vamos a matar a nada, Nosotros no vamos a matar nada. Esto se lo va a matar todo aquí el señor. Yo no mato nada. Lo matas tú, ¿veis? Aquí, lo mejor es que no hace falta matar nada. ¡Eh! ¡Se le ha acabado la pistola! ¡Rata! ¡Rata! ¡Se le ha acabado, a puño! ¡Se le ha acabado! Bueno, hemos tenido que matar nosotros a 3 o 4 lobos. Tampoco matando. Nos vamos a llevar un montón de carne y cuero a cambio, O sea que ni tan mal, ni tan mal. Al final se le ha gastado la pistola, Al final, en este nos hemos hecho 196, ¿vale? Pues al final nos hemos hecho, en 3 zonas que hemos hecho, 210 puntos aproximadamente. Lo cual nos deja que vamos a hacer unos 70 puntos. Ten en cuenta que algún zombie me han robado por ahí, alguno da puntos. Pero bueno, 70-80 puntos creo que es bastante fácil hacer por cada viaje. Que no está mal. No está mal. Para lo poco que gastas, 70-80 puntos cada viaje. Es cierto que si quisieras hacer un envío de los morados solo con esto sería mucho. Pero es una suma adicional de puntitos. Te puedes hacer así 3 o 4 viajecitos, te haces 300 puntos, te llevas los cofres rojos enteros, te llevas carne, te llevas cuero, te llevas un montón de cosas y gastando muy, muy poco, Os traéis un arma, o podéis traer solo un cuchillo carnicero, o como yo me suelo traer, que es un cuchillo carnicero y una maza, ¿vale? Porque a los gordos prefiero asegurar, darles con algo que haga 40, ¿vale? Y así no tengo que apurar que el cuchillo carnicero pega rápido, ¿vale? Pero así aseguro a los gordos con 40 de daño, aseguramos. Pero con un arma que haga 20, ya lo veis, que se hace perfectamente igual.